Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a un acto más en la Biblioteca Nacional de España. Eh, excuso de la presencia de la directora general que se encuentra en, en unas reuniones que no puede dejar y me dice que en cuanto pueda se incorpora. Pero sí saludo a toda la gente también que nos está siguiendo por streaming en nuestro canal YouTube, que son numerosísimos. Esta tarde presentamos la primera edición completa en español de los coloquios de Erasmo de Rotterdam. Erasmo, todo el mundo sabe, fue uno de los más grandes humanistas del Renacimiento Europeo. Sus numerosas obras y especialmente sus celbes elogio de la locura, los coloquios, le han reportado una fama indudable y universal. Como es sabido, Erasmo se vio inmerso en la polémica religiosa que estalló en 1517 con la publicación de las tesis de Martín Lutero y que sacudió a todo el siglo XVI. La tibieza inicial del humanista y su postura intermedia entre la Iglesia Católica y las nuevas ideas reformistas le acarrearon no pocos disgustos. Desde 1528 los coloquios fueron prohibidos por los influyentes teólogos de la Sorbona. Por esos años se tradujeron al español algunos de los coloquios. Sin embargo, la Inquisición española puso coto a la difusión de la obra a partir de 1537 y sobre todo señalándolos en el índice de libros prohibidos, 1551, 1559 y 1583. Si bien existen traducciones completas a otras lenguas modernas, solo contábamos con selecciones de los coloquios, primero en catalán y luego en español. Las más recientes del 2018. Esta tarde presentamos aquí, en la Biblioteca Nacional de España, la primera traducción completa al español, fruto del inmenso trabajo de siete especialistas, quienes ofrecen finalmente al público hispanohablante esta obra capital del humanismo europeo en su integridad. Para disertar de este interesante asunto, nos acompañan esta tarde Julián Solana Pujalte, Rocío Carande, junto a Ignacio García Pinilla y Ana Bian Herrero. El acto se desarrollará como sigue. Primero estará la intervención de don Julián Solana, que le acompañará en la mesa don Ignacio García Pinilla, y después eh, subirán al estrado eh, Rocío Carande y Ana Bian Herrero. Y finalmente. Al finalizar sus intervenciones habrá una lectura dramatizada de uno de los coloquios, Antonio y Magdalia, el abad y la erudita, por eh, parte de Catalina García Posada y Fernando Martín, del grupo dialógica eh, de, 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 de interpretación. Y queremos dar las gracias a, a los actores y también queremos dar las gracias al Teatro Real de Madrid por el préstamo del vestuario que van a utilizar. Y agradecemos a todas las instituciones su generosidad y la diligencia con la que hemos conseguido cerrar este acto. Julián Solana. Que va a hablar en primer, en primer lugar. Es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación incluyen la lengua, literatura latinas del Renacimiento y la historia del libro y las bibliotecas. Ha participado como investigador principal del proyecto Biblioteca Erasmista Hispánica, Erasmo, en, la, en las bibliotecas españolas actuales e históricas. Por su parte, Ignacio García Pinilla es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Castilla-La Mancha y especializado en disidencia, eh, di, perdón, disidencia y exilio vinculados al humanismo. Esto es bien interesante en la España del 16. Y entre sus publicaciones recientes puede señalarse su edición crítica y anotada sobre las Inquisitionis Hispanicae Artes aliquo. Después hablará doña Rocío Garande, que es catedrática de Filología Latina en la Universidad de Sevilla y su campo de estudio es la poesía latina en todas sus épocas, desde la arcaica al Renacimiento, y actualmente prepara una traducción anotada de la correspondencia de Erasmo de Rotterdam con mujeres. Y por último, Ana Vía Herrero. Es catedrática de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid y directora del Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal. Y su campo de investigación es el diálogo bajo medieval, renacentista y barroco, libros de caballerías, textos dramáticos en prosa y celestinescos y humanidades digitales. A todos ellos, muchísimas gracias. No les robo un segundo más. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España y dejo ya el siguiente turno de palabras. Muchísimas gracias. buenas tardes respecto a lo que se ha dicho antes voy a intervenir en primer lugar ignacio garcía de penilla eh, simplemente por cuestión de cómo estábamos más o menos organizados en torno a, a, a estos contenidos que viene que, que intentaremos tener ante ustedes han dicho antes ya que erasmo de rotterdam es muy conocido y para este público oculto que tenemos aquí Seguramente, sí. Pero para la población general me parece que Erasmus Rotterdam es poco más que un nombre. Desde luego, si preguntáramos en la calle por él, seguramente algunos responderían, ah, que fue el inventor de unas becas de movilidad para estudiantes por Europa, inicialmente. Incluso ahora por el resto del mundo también. ¿no? Una cosa que llaman Erasmus Mundus, que en latín significa Erasmo limpio. Así estamos. Sin embargo, se trata de una figura clave en el momento en el que se está definiendo la modernidad, con sus formas de Estado que todavía no son reconocibles, su conflicto religioso perpetuo, su propuesta de promoción social mediante el saber. Erasmo es contemporáneo del cardenal Cisneros, del rey Enrique VIII de Inglaterra, del Papa Julio II. Por citar si algunos ejemplos de, de los vaivenes sin contradicciones de la política de la época. Pero también es contemporáneo de Lutero, de San Ignacio, de Tomás Moro, de Juan Luis Vives, protagonistas, junto con otros muchos, de una efervescencia espiritual cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Erasmo, así, sin más, pues es uno de esos pocos casos en los que el prestigio ha hecho innecesario el apellido. Eramos un hombre a caballo entre los siglos XV y XVI. Vivió 44 años en el primero y 36 en el segundo. Y aquí no voy a intentar dar cuenta de su vida. De hecho, ya hay muchas monografías y muy buenas. Más bien, podíamos intentar aquí dar algunas pinceladas para hacer algo más inteligible su persona. De todos modos, es una tarea imposible, porque, sin ir más lejos, la primera edición de sus obras completas, publicada tan solo cuatro años después de su muerte, ocupaba 9.500 páginas. Y además, todas ellas en latín, con algo de griego, ni una sola en lengua vernácula. Y sin embargo, Hoy en día, para la inmensa mayoría del público, también culto, leer con soltura latín está fuera del alcance. Alguien ha dicho que el neolatín, ese latín a partir del Renacimiento, constituye hoy una inmensa Atlántida sumergida. Es un reino fabuloso, conocido de oídas, pero que casi nadie ha visitado. Y sin embargo, Erasmo como casi todos sus contemporáneos cultos, tenía claro que lo que era digno de escribirse había que escribirlo en latín. No solo era la lengua franca de todo Occidente, decir que era equivalente a lo que hoy pasa con el inglés sería quedarse muy corto. Era la lengua de la diplomacia, de la ciencia, de los negocios, pero también de la educación media y superior. Y por último, de la iglesia una institución de peso social y volumen incomparablemente mayor entonces que ahora. Erasmo era un enamorado del latín, pero aún más de lo que en esa lengua se contiene. Siglos de saber, erudición, buen gusto, gracia, junto con el acceso a la antigüedad, pero también tesoros de devoción religiosa, de modelos de vida de textos fundamentales del cristianismo. Para Erasmo, los libros son maestros y amigos. Maestros antiguos y modernos, siempre dispuestos a enseñar. Y amigos que nunca defraudan. De hecho, su experiencia vital de malos maestros y amigos desleales le llevó a ser un gran amante de la soledad de su biblioteca. Eso no quiere decir que fuera un personaje huraño. Las más de 3.000 cartas conservadas de su correspondencia dan prueba de lo contrario, así como el gran número de corresponsales. Tampoco era Erasmo un ratón de biblioteca o un erudito perdido en su laberinto particular. Sirva como ejemplo un pasaje tomado del elogio de la locura, en la que la propia locura o estupidez toma la palabra y se burla de los que publican libros y especialmente de los académicos. Creo que en este lugar hablar de publicar libros, y aquí que estamos académicos, bueno, es echarnos unas buenas piedras contra el propio tejado. Dice Erasmo, también son de la misma clase esos que buscan la inmortalidad publicando libros. Todos ellos están muy en deuda conmigo, la locura. Pero sobre todo esos que emborronan el papel con puras paparruchas. En cuanto a esos otros que llenos de erudición escriben para la consideración de unos pocos doctos y no se ahorran la autoridad ni de Persio ni de Lelio. Esos me parecen que son más dignos de compasión que de envidia. A la vista de las fatigas continuas que se imponen, añaden, cambian, suprimen, recuperan, vuelven a aceptar, vuelven a pulir, consultan, esperan nueve años y nunca están satisfechos. Y tras tantos desvelos siendo así que el sueño es la más deleitosa de las cosas. Tras enormes sacrificios, tras tantos sudores y agobios, ¿cuál es la recompensa? La más fútil que exista, la alabanza de un puñado de lectores. Súmale, además, la pérdida de la salud, el marchitarse, el daño para la vista, hasta la ceguera, la pobreza, los envidiosos la privación de los placeres, el envejecimiento prematuro, la muerte adelantada y otras cosas así. Con tanto daño compra ese gran sabio el ser alabado por un cegato o dos. En cuanto a ese otro querido escritor mío, con cuánta más abundancia disvaría cuando, sin reflexión alguna, deja fluir de su pluma sobre la marcha todo lo que se le pasa por la cabeza, incluyendo sus sueños, gastando tan solo un poco de papel convencido de que cuantas más idioteces acumule, más lo elogiarán. A saber, los locos y los ignorantes. ¿Y qué más da? Que luego un puñado de doctos lo desprecian si es que llegan a leerlo. Para Erasmo, por tanto, hay algo más importante que el amor a las letras. Estas son un medio para desarrollar su vida, pero no son de ninguna manera el fin. Respecto a este, no tiene ninguna duda. Su vivísima fe religiosa le lleva a poner el amor de Dios por encima de cualquier otra cosa. Lo expone claramente en una de sus obras más difundidas en su época, el Manual del Caballero Cristiano, donde dice así. Aquí tienes la cuarta regla para que puedas asegurar tu carrera hacia la felicidad, que pongas a Cristo como el único fin de tu vida, hacia el cual converjan. Todos tus afanes, todos tus esfuerzos, toda tu actividad y todo tu tiempo libre. Considera que Cristo no es una palabra en el aire, sino justamente la caridad, la simplicidad, la paciencia, la pureza, es decir, todo lo que Él enseñó. Y por diablo no entiendas otra cosa sino lo que nos separa de esas otras primeras. Avanza hacia Cristo el que se mueve solo por la virtud. Perdón, se somete al diablo el que es esclavo de los vicios. Que tu ojo sea sencillo y todo tu cuerpo será luminoso. <coughs> Pon pues en Cristo, en Cristo solo, el único y verdadero bien, de modo que no ames nada, no admires nada, no desees nada más que a Cristo o por Cristo. Mide siempre la utilidad o la inutilidad de todos los medios en función de este fin. ¿Amas las bellas letras? Está bien, si las practicas por Cristo. Pero si las amas por el simple gusto de saber, te detienes en un plano del que habría que elevarse. Ahora bien, si cultivas las letras para que te ayuden a contemplar más claramente a Cristo, oculto en los arcanos de las escrituras, y para que conociéndolo mejor lo ames, y para que divulgues ese conocimiento y amor o goces con él, entonces lánzate al estudio de las bellas letras, pero solo hasta donde las juzgues provechosas para alcanzar una buena disposición. Para Erasmo, el amor de las letras es plenamente compatible con el amor a Cristo. Sin embargo, tendrá que luchar contra los de un lado y los de otro. Por ejemplo, una de las polémicas de su tiempo está directamente relacionada con esto. De un lado, los amantes de la lengua latina pura, identificada con la de Cicerón, quienes abominan del uso de autores posteriores, por muy romanos que fueran. Por otro lado, los teólogos de la última escolástica, que consideran su propia jerga ultraprocesada la única manera viable para expresarse sobre los misterios de la fe. A los ciceronianos dedica una obra entera, pero se despacha en muchas otras ocasiones contra ellos. Yo aquí he seleccionado un fragmento de una carta al toledano Francisco de Vergara, en 1527. Dice: Recientemente ha empezado a manifestarse una nueva clase de enemigos. A estos les pone malos que en la buena literatura resuene el nombre de Cristo, como si nada resultara elegante a no ser que sea pagano. A sus oídos, Júpiter óptimo máximo suena mucho mejor que Jesucristo redentor del mundo y suena más dulce padres conscriptos senadores que santos apóstoles ponen por las nubes a Pontano y no pueden sufrir a Agustín ni a Jerónimo yo en cambio preferiría una sola oda de Prudencio que cante a Jesús a un navío entero cargado de versos de Pontano cuya erudición y elocuencia por otra parte no desprecio entre esos, casi es más vergonzoso no ser ciceroniano que no ser cristiano. Como si Cicerón, en caso de revivir ahora, no fuera a hablar de temas cristianos de manera diferente como lo hacía en su época. Siendo así que expresarse de una manera apropiada es un aspecto fundamental de la elocuencia. Nadie niega que Cicerón destacó por sus cualidades en el arte de la palabra, aunque no todo estilo oratorio es adecuado para todo tema y toda clase de persona. ¿Y a qué viene ese orgullo tan odioso que se dan los que se dicen ciceronianos? Te lo diré en breve, pero al oído. Bajo esa tapadera cubren su paganismo, que les importa más que la gloria de Cristo. En cuanto a mí, no temo en absoluto ser tachado de la lista de ciceronianos con tal de que sea inscrito en la lista de los cristianos. Erasmo no veía necesidad de renunciar a ninguna de esas dos pero como hemos leído, tenía clara su opción en caso de verse obligado a hacerlo. y del lado opuesto, de esos teólogos tardíos de la escolástica más degenerada, se ve la tesitura, erasmo se ve en la tesitura, de defender la filología gramática frente a ciertos teólogos que consideraban una impiedad aplicar a los textos sagrados los recursos de esta ciencia. lo dice magistralmente en la introducción a las anotaciones de Lorenzo Valla al Nuevo Testamento, que él editó, Erasmo editó en 1505. Y dice así, la teología misma, reina de todas las ciencias, no estimará indigno de ella, pienso, que la filología, que la sigue, se llegue a tocarla, a la par que le atestigua el respeto que merece. Aun siendo la filología de rango inferior a algunas ciencias, sin duda, no hay otra cuya aportación sea más imprescindible. Se ocupa de cosas muy pequeñas, pero sin las cuales nadie puede llegar a ser grande. Trata de minucias, pero de las que se derivan grandes consecuencias. Pretender que la teología es demasiado grande, para atenerse a las, para atenerse es demasiado grande como para atenerse a las leyes de la filología y que todo el trabajo de la interpretación depende de la inspiración del Espíritu Santo. Es verdaderamente dar a los teólogos una dignidad completamente inusitada. Solamente a ellos les estaría permitido hablar como unos bárbaros. Atacan a Erasmo, por tanto, desde un lado, desde otro, pero él no se achanta. A los frailes, por ejemplo, les echa en cara el sinsentido de sus acusaciones contra él cuando dice, en una carta a un, a un franciscano: "No ignoro". Lo que han dicho algunos de vosotros, cuando Lutero esté acabado, nos, enca nos encargaremos de Erasmo. Ah, acabad pues con Lutero, y entonces si os parece, acabad con Erasmo. Pero cuando Lutero ejercía impunemente sus violencias, vosotros ni mu, escondiendo la cabeza en la concha, como los caracoles, mientras yo, por orden del emperador, del papa y de otros príncipes, me enfrenté a Lutero en una zona... Lindante con el país donde Él es Señor. Y una vez que el enemigo aparece más débil, gracias a mi lucha, mis peligros, mis heridas, vosotros, saltando desprovisto a mis espaldas, me atacáis mientras peleo. ¿Pero qué hacéis? ¿Os parece mal la victoria de la Iglesia Católica? ¿Es que queréis dar refuerzos al enemigo? ¿De verdad? ¿Qué otra cosa hacéis sino eso? Por otra parte, a nuestro paladar posmoderno resulta extraño el afán con que Erasmo, igual que otros muchos de su época, acumula violentos ataques a menudo, auténticas groserías a veces contra sus adversarios. La burla y la descalificación han perdido prestigio a nuestros ojos actuales. Y hoy en día, con la corrección política, algunos resultarán francamente incomprensibles. Ataques a teologastros a frailes, arribistas, malos gobernantes, medicuchos, mujerzuelas. Su durísima crítica contra el difunto Papa Julio II, por ejemplo, no duda de excluirlo de la vida eterna. Son, la verdad, las contradicciones de un espíritu volcánico como era Erasmo, pues a la vez de lo anterior aparece como el mayor abanderado del pacifismo en su momento. Debía ser que a la violencia verbal pertenecía a un universo diferente al de la violencia física. El Erasmo, editor incansable de clásicos griegos y latinos y de padres de la iglesia y, last but not least, del Nuevo Testamento griego, cree en la potencia de la palabra para modelar el mundo y ofrece una palabra clásica y cristiana en plena compatibilidad. Junto con ello, para el hombre de la calle, Erasmo insiste en el segundo de estos aspectos y le recuerda la dignidad excelsa a la que, en cuanto bautizado, está llamado. Sirva de ejemplo, concretándolo en el caso del gobernante, lo que dice en su tratado, Formación de un Príncipe Cristiano. Le dice al, al joven príncipe, el príncipe no es un sacerdote, ya lo sé. Y por eso no consagra el cuerpo de Cristo. No es un obispo. Y por eso no predica al pueblo los misterios de Cristo ni administra los sacramentos. No profesó la regla de San Benito. Y por eso no lleva hábito. Pero ese príncipe es cristiano. Lo que está por encima de todo lo demás. No ha profesado la regla de San Francisco. Sino la del mismo Cristo. Por eso recibió la túnica blanca del bautismo. Tendrá que esforzarse junto con los demás cristianos. Si junto a ellos espera recibir premios tan grandes, o tienes que llevar también tú la cruz, o Cristo no te reconocerá. Me dirás, ¿y cuál es mi cruz? Yo te digo, seguir el camino recto, no hacer violencia a nadie, no expoliar a nadie, no vender cargos, no dejarse corromper por ningún regalo. Tu hacienda ciertamente perderá mucho pero desprecia esa mengua de la hacienda si sales ganando en justicia. Tampoco quiero alargarme. Erasmo se examina a menudo bajo el tamiz del Erasmismo, pero es algo que he intentado evitar en esta intervención, en buena medida dándole la palabra a Erasmo mismo. Y hacer esto también por su parte. Es lo que creo que tienen ahora la oportunidad, este, el público asistente y todos los que se acerquen a este, libre, a, a este libro. Yo les animo a leer los coloquios. Tengan, como querría Erasmo, ese encuentro personal con el maestro veraz y el amigo fiel oculto en el libro, con la sola mediación de la magnífica traducción ahora a nuestra disposición. Erasmo podrá agradar o disgustar pero sabe arrancar sonrisas y suscitar reflexiones incluso cinco siglos después de haber escrito. Buenas tardes, queridos amigos, queridos colegas, querido público. Antes que nada, permítanme dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Biblioteca Nacional de España por sus facilidades a la hora de presentar aquí nuestro libro. Para nosotros era un sueño, no puedo calificarlo de otra manera, el que esto ocurriera, y ahora ha sido posible. De modo que, en medio de este sueño, nuestro agradecimiento a su directora, doña Ana Santos, y a su director técnico, don José Luis Bueren, por las facilidades que en todos momentos nos han dado para ello. Les voy a hablar brevemente, porque sin duda es la parte menos interesante de las intervenciones que habrá aquí esta tarde, de, del proyecto Biblioteca Erasmiana Hispánica, para situar este, esta traducción de los coloquios de Erasmo en su contexto. La traducción de los coloquios forma parte de una empresa, digamos, mayor que lo engloba, pero no lo anula, que se llama Biblioteca Erasmiana Hispánica. Este proyecto surgió, bueno, va a, va a ser ahora justamente 20 años, el tiempo no engaña, eh, y eh, coincidiendo con el primer Congreso Internacional del Instituto de Historia. Del libro y de la lectura celebrado en Salamanca el año 2002. En aquel momento, Inmaculada Vicente, que era directora de la Biblioteca Diocesana, y yo presentamos una comunicación en la que exponíamos, digamos, las bases de este proyecto. La finalidad del proyecto era bastante concreta desde sus inicios: contribuir al mejor conocimiento tanto de la recepción material de la obra de Erasmo como de la lectura que se hacía de ella en la España del siglo XVI. La idea matriz del proyecto nació de la constatación de que, a pesar de la importancia que todos conocemos, dejando aparte los matices que ya también conocemos sobre qué es el Erasmismo y qué importancia tuvo la presencia de Erasmo en España, dejando aparte los matices, creo que nadie discute la importancia que tuvo la obra de Erasmo en la España del siglo XVI. A pesar de eso, apenas existían trabajos. Sobre su presencia en la biblioteca española de la época. En el momento en que iniciamos el proyecto, solamente había seis trabajos representativos de, de este tipo de estudios: el de Tomás Marín en el año 75, sobre la biblioteca de Hernando Colón, el de Klaus Wagner en 1980, sobre el comercio librero sevillano, éramos en el comercio librero sevillano el artículo de Manuel Peña en 1993 sobre Erasmo en las bibliotecas de Barcelona, el artículo de José Luis Gonzalo Sánchez Molero en el año 2000 sobre Erasmo en la biblioteca de Felipe II, el artículo de Vicente Bécares en el 2002 sobre la compañía de libreros, en el que ya anticipaba eh, la presencia inesperada completamente por tremenda en número, de Erasmo en, en esa compañía salmantina y por último en el 2003 el artículo de Juan Gil que llamaba su Biblioteca erasmista en Sevilla a pesar de digamos de los datos y tan importantes que aparecían ahí y de las expectativas que se abrían pues no había habido ni más estudios sobre, digamos, sobre estos temas entonces nos planteamos completar estos estudios de una manera más o menos sistemática del siguiente modo. Sencillamente completando la metodología que habían seguido estos autores, que básicamente era la siguiente y tenía estas dos facetas. Por un lado, el estudio de los libros de Erasmo que se han conservado y que nos han llegado hasta hoy y que por lo tanto están accesibles en nuestra biblioteca. Y por otro lado, naturalmente teniendo en cuenta... Y la importancia que tuvo, y la influencia que tuvo la censura y los expurgos sobre la obra de Erasmo, estudiar aquellas otras obras que no nos han llegado, aquellos volúmenes que nos han llegado como consecuencia de, de la censura. Para lo primero, para digamos, la el primer camino metodológico, la vía era relativamente sencilla. Había que ir a las bibliotecas y pelearse con, con los ejemplares que allí se conservan para la segunda vía, el camino, pues también era relativamente sencillo, digo sencillo metodológicamente, que es ir a aquellos documentos que nos dan noticia de las bibliotecas que existían en aquella época, biblioteca y librería, es decir, la documentación notarial, fundamentalmente, aunque no solo los inventarios por morte entonces, esta es la línea, digamos, que, que iniciamos. para ello, eh, creamos eh, una, una página web en la que íbamos a introducir los datos de estas dos líneas de investigación en esa página web aparte de, de toda una serie de, de elementos digamos informativos generales sobre la presentación finalidad del proyecto enlaces de interés etcétera que luego se quedan obsoletos la parte fundamental era la sección de búsqueda es decir cómo buscar nosotros cómo un lector interesado podía buscar los datos que queríamos ofrecerlo entonces creamos dos bases de datos la base de datos ejemplares actuales en la que íbamos a verter digamos eh, lo que íbamos a conseguir en las bibliotecas conservadas y la base de datos ejemplares históricos en la base de datos ejemplares actuales se puede consultar y ahí encontrarán ustedes pues cualquier criterio de búsqueda, el mismo que se encuentra en cualquier biblioteca de fondo histórico, a la que añadimos naturalmente algunos específicos propios del tipo de textos que íbamos a estudiar, del tipo de libro. Teníamos en primer lugar, tenemos es decir, cuando un, un lector entra en, en un registro nuestro, encuentra en primer lugar la descripción de la edición y con las características generales de la edición. Y luego una serie de enlaces a las digitalizaciones que hemos conseguido de esas ediciones a través de los ejemplares disponibles. Eh, luego pasamos a la segunda parte, al estudio del ejemplar, que es naturalmente la parte más novedosa. en cada ejemplar hacemos un estudio sistemático de los índices expurgatorios que cada libro recoge, es decir, la censura, los expurgos que cada ejemplar ha sufrido, el nombre del censor, el rango que tenía el lugar donde se hizo el expurgo y el año la situación material del ejemplar si la portada está dañada o no si aparece el término auctor damnatus si aparecen las notas y advertencias eh, ya digamos clásicas del tipo todas las obras del alma hay que leerlas con cautela etcétera etcétera si le faltan hojas otras formas de censura aparte de la mutilación material la encuadernación del libro de qué tipo es eh, el estado de conservación, los indicios de lectura, algo que es fundamental porque una parte de nuestro trabajo es, digamos, la lectura de Erasmo y la lectura, el sitio privilegiado es ver ese, ese diálogo del lector con el propio Erasmo a través de las anotaciones manuscritas al propio texto. Los posesores, ¿qué, qué decir sobre esto? Todos lo sabemos, ¿no? Y luego otros datos de interés. Eh, a continuación, bueno, esto fue posible, tengo que decirlo ya, obviamente, gracias, como justo agradecimiento, a tres proyectos de ID patrocinados por el Ministerio de Universidades e Investigación y los sucesivos ministerios con los diversos nombres que han, que han ido teniendo. Eh, una vez diseñado el proyecto y, y diseñada la web, eh, he de mencionar también aquí la importancia de nuestro informático Javier Carrera, que ha tenido en ello una... Una en fin, ha hecho un trabajo excepcional y sigue haciéndolo, ayudándonos a, contem a contemplar y a entender qué es lo que es posible de una base de datos, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Así que gracias, Javier, por estar siempre al pie del cañón. Una vez diseñado el proyecto, había que buscar a las personas adecuadas para llevarlo adelante. Y créanme que esto no ha sido nada sencillo. Hacía falta un perfil nada usual actualmente. Por un lado, personas con una formación buena en el conocimiento del libro antiguo para describir con precisión estos impresos y a la vez con un conocimiento del latín para dar cuenta de las anotaciones que contienen los ejemplares, casi siempre en latín, digo las anotaciones aparte del texto, que siempre o casi siempre está en latín, excepción hecha de las traducciones a nuestra lengua. Eh, Quisiera recordar en este momento, brevemente pero de forma muy afectuosa, a las personas que nos han ayudado en este proyecto. Sin ellos no habría sido posible eh, que hoy esté a disposición esta base de datos de ejemplares actuales. Estas personas son, diré el nombre y la biblioteca a la que han trabajado: Carmen Castillo en la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Noemí Martínez Navarro en la Biblioteca Universitaria de Valencia y en otras bibliotecas de Valencia. Eduardo Peñalver en la Biblioteca Universitaria de Sevilla. Mariano Danza, María Teresa Yera, Antonia Risque, Julia Vicario y Ruth Martínez Alcorlo en la, Bibliote en la Biblioteca Nacional y Ruth además en el resto de bibliotecas de Madrid. Todas las bibliotecas de Madrid se las ha hecho Ruth, incluida la de San Lorenzo de la Escorial, por si alguien tenía dudas. Justo Carnicero Méndez Aguirre, las bibliotecas de Galicia. Y junto con Jorge Ledo hizo una preciosa exposición de Erasmo en las bibliotecas gallegas. María Lourdes Fernández, las bibliotecas de Burgo. Antonio Valiente, Jaime Galobarro y María de los Ángeles García, la Biblioteca Histórica Provincial de los Capuchinos de Andalucía. Inmaculada García Cervigón, las bibliotecas de Toledo. Cristina Ruiz de Villega y Rafael Martín Portales, las bibliotecas de Córdoba. Eulalia Miralla y Pedro Rueda, las bibliotecas de Barcelona, especialmente la biblioteca universitaria. E Israel Muñoz Gallarte, las bibliotecas de Cuenca. El trabajo de todas estas personas ha hecho posible... Que nuestra base de datos de ejemplares actuales cuente en este momento con 1.045 ediciones y 2.804 ejemplares de obras de Erasmus. Sin ellos no, había, no habría sido posible en ningún caso. No hemos llegado ni muchísimo menos a las bibliotecas que hubiéramos querido, pero todo tiene su límite: el, el tiempo y el dinero. Solo hemos llegado a 40 bibliotecas presencialmente. De ellas, la inmensa mayoría hemos descrito todos los ejemplares que hay de Erasmus en ellas. En algunos casos no, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, nuestra culpa, MEA especialmente. Luego diré la forma en que vamos a intentar solventar esta, esta deuda. Al final, bueno, al final, durante el proceso de, de estudio de estas bibliotecas actuales, se nos planteó un dilema. Ya que no podíamos llegar a ni muchísimo menos a la mayoría de ellas qué hacer. ¿Qué hacer con, con aquellas a las que no llegábamos? Dado que queríamos hacer eh, de la Biblioteca Erasmiana un proyecto de referencia, eh, optamos por incluir también en la base de datos todas las noticias que teníamos de ejemplares de otras bibliotecas a las que no habíamos podido llegar. Naturalmente lo hemos hecho con toda la cautela, incluyendo en cada uno de los registros, dejando constancia del hecho de que. En determinados casos no se ha podido consultar de viso el ejemplar y que los datos que ahí están recogidos vienen, están tomados del catálogo de la biblioteca o, en su caso, del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. Eh, esperamos mejorar esto si sigue como, como esperamos una nueva edición de, del proyecto, llegando al menos a aquellas bibliotecas y ejemplares que merece la pena estudiar y que no lo hemos conseguido. La otra base de datos, de ejemplares históricos, les recuerdo que es aquella que se nutre fundamentalmente de, de documentación notarial. Debe, eh, su, le debemos agradecimiento a aquellos investigadores que han colaborado con nosotros: Rocía Bariza, José Luis Gonzalo Sánchez Molero y Donatella Gagliardi. Esta base de datos está muy menguada en relación con la anterior, solo tiene 660 registros el motivo. Es bien sencillo. Hacia la mitad del proyecto pensamos, cambiamos de estrategia y dado que queríamos publicar un libro sobre la presencia de Erasmo en las bibliotecas particulares y en las librerías del siglo XVI, pensamos que era mejor hacerlo directamente que no extrapolar luego los datos de la base de datos al libro. De modo que hemos trabajado con esa prioridad y eh, nuestro compromiso está en luego esos datos volcarlos en la base de datos. Eh, tenemos recogido para ese, para ese libro que espero que estamos haciendo Ruth Martínez Alcorlo y yo que podamos presentar a lo largo de este año, tenemos recogidos 49 inventarios de libreros del siglo XVI con un corpus de más de 600.000 libros inventariados. De ellos hemos extraído e identificado todas las obras de Erasmo que en algunos casos con mayor facilidad, en otras con menos hemos conseguido. En relación a las bibliotecas particulares, eh, hemos partido de un corpus de 900 inventarios del, del siglo XVI consultados. De ellos, en 250 hemos encontrado eh, obras de Erasmo, es decir, 250 bibliotecas particulares con obras de Erasmo del, en el siglo XVI. El trabajo de búsqueda y ordenación, como les digo, está terminado y solo queda redactar, lo que no es poco. Me echo a temblar la introducción y las conclusiones. Quisiera agradecer también aquí la generosidad de varios compañeros que han compartido con nosotros materiales inéditos. Por lo inusual, merece la pena mencionarlo con especial agradecimiento. Manuel Peña, Vicente Bécaré y Noelia García, que han puesto a nuestra disposición materiales que ya le digo, no están publicados. Una vez consolidado el proyecto, tras su primera fase en estos dos campos que, que les he dicho, Decidimos incorporar un nuevo objetivo a la edición y estudio de perdón, la edición y estudio de traducciones españolas del siglo XVI. Es decir, como unos aspectos complementarios que luego naturalmente han crecido, han tenido vida propia y que de, de complementarios no tienen nada. Uno ha sido el estudio de las traducciones y edición de las traducciones españolas de la época del siglo XVI, en cuyo campo quiero... Recordar los trabajos del profesor Rodríguez Pantoja sobre varias traducciones del siglo XVI de los coloquios de Erasmo y, finalmente, la traducción de los coloquios, la nueva traducción completa de los coloquios de, la, de las que le va a dar cumplida cuenta mi compañera Rocío Carante. Esto por lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué nos gustaría hacer? Pues. Eh, nos gustaría abordar una nueva fase, ya voy terminando, del proyecto en la que pudiéramos completar los ejemplares pendientes de la Biblioteca Nacional y los ejemplares relevantes de otras bibliotecas que, que quedan por hacer. También nos gustaría eh, pues bueno, abordar el, la traducción de, de alguna obra de Erasmo que estamos analizando y que todavía... No hemos decidido. De, de la, no quiero entrar porque sería prolijo y no sería interesante, creo, para ustedes, detallar un poco, eh, digamos, aquello que nos ha resultado más de interés en el trabajo. Solamente me van a permitir ustedes una referencia, haciendo una excepción a lo dicho. Naturalmente, al estar tanto tiempo, 20 años, Manejando libros en, en bibliotecas y manejando inventarios, pues aparecen cosas de interés. Solamente diré una en, en, en honor y en recuerdo de una persona a la que creo que, que queremos mucho de los que estamos aquí, el profesor Klaus Wagner. En uno de los documentos de, de archivo que, que hemos manejado aparece noticia de, la, de una edición desconocida de Martín de Montesdoca que el profesor Wagner estudió modélicamente, una edición de la Paráclesis de Erasmo. Y que era completamente desconocida y que apareció en la visita de la Inquisición a la librería del librero extremeño Ambrosio de Salamanca. Y para terminar, quiero aprovechar para la, la ocasión para darles una noticia muy importante para nosotros. El acuerdo al que hemos llegado, la Biblioteca Nacional y nuestro proyecto de la Biblioteca Aramiana Hispánica, para que la Biblioteca Nacional de España pueda enlazar su registro erasmiano a los de nuestra base de datos. Y así el lector pueda conseguir una información complementaria a la que dan los propios registros de la Biblioteca Nacional. Ni que decir tiene que es para nosotros una gran satisfacción esta propuesta que aceptamos muy gustoso y muy honrados. Ha sido una gran responsabilidad, habida cuenta de la importancia de las colecciones custodiadas por la Biblioteca Nacional, que es totalmente innecesario recordar aquí. Quede constancia de nuestro agradecimiento a todas las personas que lo han propiciado, a doña Ana Santos, don José Luis Bueren, doña Isabel Ruiz del Vira y doña Adelaida Caro especialmente. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias. Sí, Buenas tardes. Agradezco a la Biblioteca Nacional que haya acogido este acto. Eh, doy las gracias a Ana Bian y a Iñaki que se han brindado a acompañarnos y a todos los presentes por su asistencia. Tengo que mencionar además a todos los autores del libro que ojalá estuvieran presentes. Tenemos a Jorge Grau pero faltan Jorge Ledo, Miguel Rodríguez Pantoja y Francisco Socas. Lo más doloroso es la ausencia definitiva de Mariano Madrid, al que perdimos cuando este libro estaba a medio hacer. A él lo hemos dedicado. La primera versión de los coloquios de Erasmus apareció en 1518, cuando su autor ya era famoso gracias a los adagios y al elogio de la locura. El libro contenía una serie de fórmulas de conversación, incluyendo el esbozo de lo que luego sería el convite laico. Pero el libro no lo publicó Erasmo, sino sus amigos a escondidas de él. Todo viene de que en su juventud el humanista había pasado un par de años en París porque aspiraba a doctorarse en teología en la Sorbona. Allí se alojó en el colegio de Montauby. O Monteagudo, siniestro pensionado, como luego recordarán algunos de sus coloquios. Y dado que andaba corto de dinero, tenía unos pupilos a los que daba clases particulares de latín, que lógicamente tomaban apuntes. Años después, el preceptor de dos de estos alumnos, apodado Caminadus probablemente por ser de Camín en Pomerania, vendió una copia de aquellas notas a Lamberto Olonio asistente del impresor Froben en Basilea. Froben, Froben imprimió la obra sin decir nada de Erasmo, pero con su nombre en la portada. Y Beato Renano, gran amigo de Erasmo, se avino a colaborar con un prólogo. Cuando se enteró, el de Rotterdam montó en cólera. Primero dijo que el libro no era suyo, sino de Caminados. Luego protestó porque no le habían dejado corregir las erratas. Por fin se decidió revisar el texto y publicó varias ediciones más en Lobaina. Estaba muy molesto con Froben, el de Basilea, y se ve que lo hizo con gusto, porque en las nuevas ediciones añadía cada vez más coloquios. En marzo de 1522, olvidado ya el disgusto con Froben, publicó la primera edición autorizada de Basilea que dedicó al hijo del impresor y ahijado suyo y de Renano, llamado Juan Erasmio. Como era costumbre, la edición contiene una epístola introductoria en la que el, desea, el humanista deseaba al niño, de seis años por entonces, que llegara a ser un hombre sabio e ilustre. En esto se llevó un disgusto. Porque, si bien lo mandó a estudiar al colegio trilingüe de Lovaina, el muchacho fue incapaz de aprender nada. Uno de sus profesores, Conrado Coclenio, escribía a Erasmo que Juan Erasmio había resultado ser una tinaja perforada a la que se le escapaban los latines por los agujeros. La intención inicial de los coloquios era enseñar buen latín con ejemplos de conversaciones cotidianas. Era cosa muy necesaria porque en su época, decía Erasmo, no se enseñaba buen latín ni en la Sorbona. Sigue Erasmo las premisas de las elegantias de Lorenzo Valla y el latín de los coloquios, que es muy sencillo, recuerda al de las cartas de Cicerón, pero también a otros géneros antiguos como la sátira o el epigrama. Porque en efecto, Erasmo defendía que es posible recuperar el latín clásico en contra de la tradición medieval y a diferencia de lo que después defenderían Petrus Ramus o su discípulo el Brocense. Ya he mencionado que las sucesivas ediciones van aportando nuevos coloquios, en total llegan a ser 63. Y lo que era un librito didáctico se convierte en algo mucho más interesante una larga serie de diálogos entre personajes urbanos, comerciantes, viajeros, monjes, soldados, mujeres casadas, solteras, monjas y prostitutas, grupos de amigos reunidos en un convite, que conversan sobre temas muy variados, frecuentemente de la vida cotidiana, pero en ocasiones también sobre cuestiones filológicas o religiosas. De esto último vinieron los problemas. Aunque los coloquios fueron muy bien acogidos, muy leídos y muy publicados, desde el principio tuvieron críticos que encontraban en ellos afirmaciones osadas e irreverentes para con la fe cristiana, las órdenes monásticas y los preceptos de la Iglesia. Los primeros ataques fueron furibundos. En 1522, un carmelita y teólogo de Lobaina, Nicolás Bagem, Clamaba en sus sermones contra Erasmo tildándolo de luterano. El humanista suavizó levemente sus osadías y, por suerte, el asunto terminó cuando el Papa Adriano VI mandó callar a Bagen. Pero volvieron las censuras. Cuatro dominicos de Lobaina, bajo el seudónimo de Taxander, lo atacaban sistemáticamente, a lo que Erasmo replicó con una carta a la Facultad de Teología de Lobaina. Y luego llegaron los agrios reproches de los teólogos de la Sorbona, que condenaron 69 pasajes de los coloquios, más tarde prohibieron su lectura en los colegios y, por fin, los declararon blasfemos y heréticos. Ramos se fue defendiendo de todas las críticas que insistía en considerar inmerecidas. Para justificarse, en 1526 incluye en el volumen un texto programático llamado La utilidad de los coloquios. Basaba su defensa en dos puntos. Primero, que los había escrito con la intención de enseñar latín de forma práctica. Segundo, que no hay que atribuir al autor todo lo que dicen sus personajes. Pero no se arrepentía de nada. A pesar de las críticas, en 1529 añadió un nuevo coloquio, el Sínodo de los Gramáticos, en el que ridiculizaba a sus enemigos de la Facultad de Teología de la Sorbona. ¿Qué ocurría mientras tanto en España? En 1527 se convoca la conferencia de Valladolid para examinar la ortodoxia de los escritos de Erasmo. La conferencia se prolongó más de lo esperado y se declaró una epidemia de peste que provocó su disolución. Pero ya se habían difundido las acusaciones contra el humanista, a las que él replicó con la apología contra ciertos monjes españoles. En efecto, los coloquios estaban causando revuelo entre prelados y monjes de todas las órdenes, a pesar de lo cual... Ya se habían publicado traducciones españolas de algunos de ellos, pero a partir de 1535 la Inquisición propone la retirada de todas las traducciones y en 1537 los prohíbe tanto en latín como en romance. Erasmo muere en 1536. La suerte que esperaba sus coloquios en España era muy triste. Puesto que fueron prohibidos, al igual que otras obras suyas, en los índices de la Inquisición española de 1551, 1559 y 1583. No hace falta decir que sus libros se seguían leyendo, pero escondidas. Sus retratos se ensuciaban, sus páginas se emborronaban y ni siquiera se podía mencionar su nombre. De aquí que durante varios siglos hayan faltado traducciones españolas de los coloquios y esta es la primera vez que se traduce la colección íntegra, incluyendo una treintena de ellos que nunca se habían publicado en español. ¿Qué había de censurable en los coloquios? sobre todo cuestiones relacionadas con la fe, más formales que de fondo, más los preceptos que la religión sincera. Siempre en tono humorístico, los personajes de Erasmo se permiten criticar la abstinencia de carne, los vicios del clero y de las órdenes monásticas, y se ríen de lo que consideran supersticiones, la veneración de las supuestas reliquias de Cristo, la Virgen y los santos. El abuso de bulas e indulgencias. Es verdad que esto suena casi a luterano. Por si fuera poco, a veces la sátira erasmiana llega a ser realmente mordaz, como cuando en Esequias Seráficas describe el funeral de su adversario Alberto Pío, al que llama Eusebio el parisino. Esta afición erasmiana a poner apodos, amigos y enemigos, debió de levantar muchas ampollas entre los últimos. De los teólogos de la Sorbona, a Noel Beda lo llama acelga, beta en latín, y a Guillaume Yixen encina, del latín Quercus sen. Pero el peor mote de todos es el que dedica a otro enemigo suyo, el franciscano Medardus von der Kirchen al que llama Merdardo. Y encima no solo los monjes y teólogos católicos protestaban por la osadía del libro, también el mismísimo Lutero, que le reprochaba a Erasmo hacer burla de temas tan serios. Yo creo que el mayor peligro residía en la intención didáctica del libro, escrito para enseñar gramática latina que resultaba fácil de leer y estaba destinado a difundirse entre un público amplio en aquellos tiempos de terrible turbulencia religiosa. En nuestro tiempo y circunstancias hemos pretendido hacer con esta traducción algo muy parecido a lo que se propuso Erasmo, ofrecer una obra docta y divertidísima al lector español, en traducción sencilla como la lengua del autor, aunque con las notas que hoy son necesarias para aclarar las innumerables referencias, no solo a la sociedad de la época y sus preocupaciones, sino to sobre todo al enorme caudal de fuentes literarias que Erasmo, hombre cultísimo, conocía y empleaba. Para ello hemos trabajado juntos en un proyecto al que me honra haber pertenecido. Es difícil encontrar un grupo de investigadores tan laboriosos, capaces de salvar los escollos que siempre acechan en un trabajo largo, caminando a la par y en sintonía. Ha sido una gran suerte y creo que algún mérito tenemos, pero todos pensamos que el mérito mayor es el que siguen teniendo Erasmo y sus coloquios. Soy capaz de hacer esto yo, porque. Buenas tardes. Vamos a ver un momento. A ver si soy capaz. Sí, he sido capaz. Bien. ¿El qué? No, no. Eh, voy a seguir ahora con. Ah, no lo no sé. Sí, Permítame. sí, adelante, sí, sí, por Dios. Permiso. Con mucho gusto. Es que no, no veo dónde estoy. Ya, yo tampoco, ya somos más. Aquí, ¿dónde es? Ah. Eh, debe ser ahí, ¿no? Eh, no, no, ¿no? Ese, no. No, 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 no. Ese ¿no? Aquí, bueno. Ya está. Sí, ahora ya con, con esto se, se pasa de uno a otro, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. La, la contribución de Erasmo a la historia de la cultura fue decisiva y también específicamente lo fue a la historia del diálogo, a la evolución artística del, del género, del conjunto del género en el occidente moderno ¿no? y hasta hoy. Por eso la primera traducción plenaria de los coloquios de Erasmo en español tiene una trascendencia enorme, me parece. Ah, sí, es verdad. Gracias, es cierto. Gracias, Rocío. Ay, qué gusto. Bueno, por eso decía que, es, eh, que tiene una trascendencia especial esta traducción plenaria de los coloquios y yo creo que va a tener una, un efecto verdaderamente positivo ¿no? en, el, en la investigación y va a resultar un estímulo muy importante para el estudio en particular del diálogo. Eh, precisamente por ser plenaria, además, porque había ya un número significativo de, de traducciones, eh, algunas muy buenas, ¿no? de traducciones parciales, pero el hecho de tener de verdad a disposición el conjunto de los textos es verdaderamente para felicitarse. De manera que yo empiezo por felicitar muy cordialmente a editores y traductores por los resultados de este proyecto precioso, que son un ejemplo de laboriosidad y de, de primor, ¿no? y por tanto dan esperanza en esta hora del barullo, ¿no? donde no se puede realmente hacer nada que implique constancia, laboriosidad, serenidad, tranquilidad en el trabajo. ¿Eh? Esta parece negado con los tiempos. Ellos nos demuestran que no está negado con los tiempos, aunque haya que remontarse a 20 años, ¿no? como nos ha explicado también eh, Julián. Bueno, mi papel aquí, desde luego, es muy menor por, los, por razones obvias con respecto al de mis compañeros de, de mesa, a los que, por cierto, agradezco mucho su invitación. Pero, precisamente para apoyar la importancia de su trabajo, voy a limitarme a exponer de modo muy somero, porque son en el fondo 30 siglos, así que me van a perdonar por la guía de teléfonos en parte. Pero, eh, voy a limitar a ver, a exponer eh, un panorama ¿no? de, de lo que pasa antes y después de Erasmo en la historia del diálogo. Y será ese mi aplauso personal a la existencia de este libro. Eh, hacerlo además en el Templo del Patrimonio Bibliográfico Español, en la Biblioteca Nacional de España, con la que dialógica el proyecto de investigación en el que yo estoy, eh, tiene una colaboración ya eh, asentada, ¿no? consolidada de muchos años a esta parte, me produce un placer especial, claro, y una gratitud especial. Mm, eso que ha anunciado ahora mismo, eh, hace un momento, ¿no? eh, Julián, ¿no? de los datos enlazados entre vuestra, eh, vuestro banco de datos y la Biblioteca Nacional es justamente el convenio con el que iniciamos nosotros la, la, esta relación verdaderamente productiva ¿no? eh, con, con el mundo de los diálogos y la Biblioteca Nacional, que es una de nuestras principales fuentes de suministro, como es obvio. Bueno, ¿de qué hablamos al decir coloquios escolares? En realidad hablamos de un subgénero dentro del género literario del diálogo que comienza a adquirir fuerza a finales del siglo XV en el norte de Europa y es una de las manifestaciones del renacimiento del norte, ¿no? que se eh, llama a principios del siglo XVI. Pretende dignificar y purificar el latín hablado, ¿eh? aprenderlo activamente, en efecto, eh, en colegios y en universidades, complementando así a la enseñanza árida. De la gramática. Es decir, los coloquios nacen de una necesidad. Mantener, como ellos decían, la república de las letras, unida por una lengua sabia común entre los hombres doctos y de países muy distintos. Y esa era la lengua oficial para la población de los colegios. Pero también para los oficiales, eh, para las personas con las que los estudiantes tenían que tratar ¿no? y que no podían hablar más que en latín. Eh, en las escuelas se detectaba ya una tendencia al anquilosamiento, a juzgar por lo que dice no solo Erasmo, sino algunos de antecesores. ¿no? Que favorecía el empleo de barbarismos, el empleo de errores sintácticos, de, de, de un vocabulario absolutamente pedante, incomprensible, ¿no? eh, a juzgar, por lo menos por lo que eh, explican algunos de ellos, y que vocabulario con el que todavía le tocó aprender a Erasmo. ¿eh? Y el resto de la población, con mayor razón, tendrían que tener también una serie de Errores ¿no? en ese eh, latín, eh, simplificaban la sintaxis por lo que ellos mismos explican o creaban un vocabulario eh, desconocido, ¿no? es decir, por derivaciones lógicas del, eh, o por neologismos latinizados, pero eh, palabras inexistentes, corrían el riesgo de empezar a dejar de entenderse. ¿Qué países se implican en este movimiento? Se implican Alemania, Flandes, España, que lo traslada a América, a México, Francia, Inglaterra los importa y eh, curiosamente Italia se mantiene al margen o parcialmente al margen al menos del, del movimiento o en cualquier caso utiliza otra vía eh, semejante. No, no lo hace de la misma manera. Mm. La verdad es que voy a sobrevolar ahora una serie de cosas que son realmente importantes, pero que harían que esto fuera demasiado largo. La idea no era, no era nueva, hay un antecesor probable en unos lexicones ya de la, antigua, de la antigüedad tardía, ¿no? del siglo III en adelante, documentados con dificultad. ¿no? los, unos manuales de conversación, ¿no? unos eh, 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 conjuntos ¿no? de, 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 de textos eh, que intentaban enseñar, grecolatinos, que intentaban enseñar griego a los latinos cultos y latín a los griegos. ¿no? Eh, Se dividían por lo que se sabe en tres partes: ¿no? estos es hermeneumata, un catálogo de palabras por orden de tema, un glosario alfabético y una serie de diálogos breves, que son los que más nos interesan, ¿no? que describían la conversación cotidiana de un estudiante desde que se levantaba hasta que se acostaba. ¿no? y como hablaba con su maestro, como hablaba con sus criados, etc. Eh, a veces incluían textos de lectura más complicada, textos de, de literatura, de mitología, de teología, de derecho, de lo que fuera, para garantizar el aprendizaje en distintos niveles, desde lo que llamaríamos hoy la primaria hasta aproximadamente los 19 años. ¿no? Pero la conservación de estos textos es fragmentaria y es azarosísima, ¿no? tanto en los de la Antigüedad Tardía como los medievales, donde eh, se sabe también que seguían existiendo. El problema es que estos hombres del Renacimiento no los llegan a citar. No los llegan a citar, no está muy claro eh, la razón por la que no los llegan a citar. El primer texto de verdad conocido, completo, es ese que aparece en la diapositiva al final, ese eh, anónimo de Ulm de hacia 1480, que tiene de verdad esas partes, ¿no? esas tres partes. Eh, eh, podría ser. Pero no creo que se vea absolutamente nada. pero bueno, este sería un ejemplo de doble página, el griego a la izquierda, el latín a la derecha, de uno de estos, de estos textos. Eh, además, este movimiento de los coloquios escolares coincide con otro, el de crear unas artes de la, unos intentos de convertir. Eh, la conversación en arte, artes de la conversación, es decir, un paso previo en el fondo para el, el éxito, para garantizar el éxito de los coloquios escolares. Tienen una serie de, de nombres en, en esa diapositiva, Bebel, Crocus, Mathurin Cordier, eh, todos se ocupan de lo mismo, de, de intentar corregir locuciones de un latín incomprensible. ¿no? Y Erasmo también hizo, aparece ahí su pietas puerilis, eh, también hizo un arte de conversar, más bien en realidad como literatura de comportamiento, no solo dirigida a niños y, eh, y que tuvo un éxito prodigioso en eh, Europa hasta el siglo XIX. Bien, los coloquios escolares en este ambiente eh, evolucionan, y evolucionan principalmente en dos aspectos: de esa idea modesta a la que se refería Rocío antes, ¿no? inicialmente más. Gramatical que literaria, pasan a, una, a, a cobrar una influencia creciente a autores importantísimos eh, grecolatinos, ¿no? como eh, Quintiliano, como Plauto, que era una novedad porque Ex Terencio había sido muy conocido en la Edad Media y seguía siéndolo en los colegios, pero Plauto es una incorporación ya del 15, eh, Suetonio, Horacio, mmm, Platón, Cicerón y Luciano. Luciano va a tener un papel esencial en esto y según los gustos los autores se ascribían a unas escuelas u otras. Y en segundo lugar de esa evolución hay que señalar el que muchos de, muchos de ellos toman partido en la lucha entre católicos y protestantes porque la época no separaba educación y religión. ¿no? La influencia de Luciano va a catalizar en buena medida esa polémica y aportará mucho a la lengua, aunque tanto unos como otros relacionan bueno, establecen más bien una relación de amor-odio con, con Luciano ¿no? desde el principio. Bien el blasfemo, el hereje, el ateo, bien el ejemplo de moral. Y en esa división absolutamente esquizofrénica ¿no? durante eh, siglos. Se mueve la imagen de Luciano. Erasmo y Vives son verdaderamente los dos paradigmas, son el, con un precedente que es Mosellanus, y son los que alcanzan gloria en esta tradición, pero en modo alguno son los únicos. Hay una veintena aproximadamente de autores, que además hay que diferenciar bien del otro subgénero relacionado, que son los coloquios. en varias lenguas vulgares, a veces el latín, pero no necesariamente, que tienen destinatarios distintos. No son los de los colegios, son los mercaderes, son los diplomáticos, son los soldados, son eh, los, eh, los viajeros ¿no? por Europa, los que necesitan hablar eh, lenguas distintas. Y esos van a tener una pretensión ya más claramente instrumental que la que en cambio Eh, se producen nos los coloquios escolares que veremos y eh se literaturizarán tamén, pero tardarán máis tempo, será posterior a Erasmo ¿no? Los primeiros eh eh autores de coloquios escolares son de ámbito germánico e preocupación sobre todo lingüística, son los que tienen más ou menos en la diapositiva eh se dividen dos períodos el 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 auge de los coloquios escolares porque en realidad es Erasmo es la figura de Erasmo la que eh, crea esos dos períodos, es decir, antes y después de Erasmo, no se eh practican del mismo modo no los coloquios escolares. Eh el segundo período sobre todo va a tomar de a distancia sobre el Por razones eh, políticas y religiosas y de distinta índole. Y es ya muerto Erasmo. ¿no? En el primer periodo, la figura principal será Erasmo junto con Moselanus, en, me refiero en cuanto a influencia, ¿verdad? Y en el segundo será principalmente Luis Vives y el otro que está en negrita, Mathurin Cordier, que va a tener una importancia grande a pesar. De haberse pasado al calvinismo. ¿no? Y durante tres siglos está en las escuelas, igual que está Vives o igual que está en algunas Erasmo. ¿Qué paso ya a Erasmo? Entonces, eh, que voy a pasar muy rápidamente porque creo que ha explicado todo lo esencial ya eh, Rocío. Erasmo al principio comienza con esas fórmulas. Mmm, sin demasiadas pretensiones, ¿no? parecidas a las colecciones de frases tipo que hay eh, anteriores a Mosellanus, pero desde 1522, es decir, estamos precisamente en un año de centenario en este aspecto, eh, estamos de cumpleaños, pues desde 1522, sobre todo en la serie de los banquetes y la serie de coloquios matrimoniales, de coloquios sobre el matrimonio, realmente. Adquieren un volumen y eh, entidad, esos diálogos completamente desconocidos. ¿no? Se crean cuadros verdaderamente dinámicos de la eh, vida ¿no? y de la, de la vida cotidiana y de escenas de, de absoluta normalidad. ¿no? Esto quiere decir que con los coloquios de Erasmo. Los coloquios escolares amplían su público extraordinariamente, hasta sectores ciudadanos más cultivados, de la corte o de la iglesia. Eh, quiere decir que surgen también personajes nuevos, eh, múltiples oficios urbanos y bueno, pues profesiones variadísimas, mujeres son absolutamente o casi ¿no? insólitas en la historia del diálogo, pero además son especialmente originales, eh, estos diálogos aceptan sobre todo varios niveles de lectura. El coloquio escolar se eleva así al nivel de los mejores diálogos europeos, ya no solo escolares. ¿vale? Una gran novedad de Erasmo, creo que es una de las razones de su éxito, es el incorporar con fuerza de verdad a Luciano, recién descubierto por la generación de humanistas italianos anteriores ¿no? de la curia vaticana. Él había traducido también a, a Luciano junto con eh, Tomás Moro y la inspiración de Luciano le garantiza una lectura ágil, le garantiza conversación idiomática, le garantiza juegos de palabras, ¿no? a veces elaboradísimos. Abundancia expresiva, comienzo inmedias y mantener el suspense ¿no? de, ese, de ese diálogo, eh, mezcla de géneros, mmm, un humor absolutamente característico, que es probablemente el responsable de su vigencia todavía y de que uno pueda reírse con los coloquios de, eros, de Erasmo hoy temas de controversia espiritual, filosófica, teológica, eh, moral, etc., presentados siempre de forma muy breve y dramatizada. Llegaron a representarse o a leerse en los colegios, como vamos a hacer aquí hoy con uno. Eh, sus coloquios, en definitiva, sustituyen la estructura dialógica de los catecismos escolásticos. Por otra, con autonomía dramática y temas propios del humanismo. La crueldad de las guerras, la hipocresía y avidez de amplios sectores del clero, la inanidad de las supersticiones o de las aspiraciones nobiliarias, la alabanza de la mujer y del matrimonio, etc. Su influencia va a condicionar el desarrollo ulterior del diálogo en varias ramas europeas vernáculas y... Se va, eh, sus coloquios se van a convertir en paradigma de diálogo satírico y polémico. Los niños ya no son los únicos destinatarios y a veces ni siquiera van dirigidos a ellos. Eso es una de las cosas que les reprochan. Al trasladarlos al, al romance, de todas formas, los traductores tuvieron que reproducir esa misma naturalidad de registros. En las lenguas vernáculas. Esto es un cambio, es una conquista extraordinaria. Como consecuencia de la táctica política del emperador Carlos V en esos años en Europa, en la península ibérica gozaron de fortuna muy apreciable en esa década de 1520, justo cuando se estaban prohibiendo en otros países eh, cercanos. ¿no? Y de esa década son las eh, traducciones eh, al vulgar que tenemos más importantes, aunque hay noticias de eh, manuscritos, de circulación manuscrita previa. Estas traducciones, aunque no sean todas, ni mucho menos, pero y aunque tampoco sean totalmente fieles, porque dulcifican algunos de los puntos conflictivos de, de Erasmo, consiguen desde luego educar y cultivar a sectores más amplios que los del estricto círculo imperial, ¿no? donde podía estar de, modo, de moda el, el Erasmismo en un momento determinado. La entrada en el índice europeo por siglos pues, trajo de suyo el protagonismo que adquirieron eh, en la educación hasta el siglo XIX los coloquios de Luis Vives, pero con todos los de Erasmo dieron la vuelta al mundo ilustrado, conocido. Y fueron uno de los mayores éxitos editoriales para todas las profesiones, para todas las condiciones, para todas las edades, etc. Para aprender latín, unos y, como dice él mismo, para otros, latín y piedad. Eh, además, que es probablemente lo esencial para esa vigencia, disfrutaban... Con la pintura burlona, sencilla, juguetona ¿no? de eh, los coetáneos. Luis Vives aportará algo específico, producirá un nuevo giro en, esta, en este segundo periodo, eh, porque no concordaba por completo con el modelo de Erasmo. No voy a eh, explicar toda esta diapositiva y la siguiente, porque me extendería demasiado. Lo que es cierto es que Vives tiene un éxito absolutamente inmediato. Solamente voy a destacar un par de detalles. Evita la controversia, quizá por razones de experiencia propia ¿no? y de persecución de su muy desgraciada familia valenciana, eh, y vuelve a los niños. Al volver a los niños, al crear una argumentación más ligera, al eh, introducir un estilo personal y un latín hermosísimo y, y purísimo, um, al contribuir a ese, eh, bueno, a esa especie de, de, de no sé de, de, de ideal que tenían los dos, ¿no? De crear una lengua eh, especial, pues eh, su aportación va a ser absolutamente decisiva porque no va a tener la eh, Cortapisa ideológica que encuentran los coloquios de Erasmo en eh, muchos periodos. ¿no? De manera que, incluso fomentado en los colegios de jesuitas, en la enseñanza desde la segunda mitad del XVI, realmente eh, Vives va a adquirir un protagonismo extraordinario. Eh, en definitiva, la aportación de los coloquios escolares a la historia y a la evolución del diálogo es, sobre todo, llevar al género el estilo más familiar, la naturalidad, la transparencia y la cercanía a la conversación, alejándose de las disputas más formalizadas y estilísticamente esclerotizadas de tradición universitaria. ¿Qué pasa después? Bueno, pues después eh vamos a ver al principio, en el primer momento, la consideración humanística de este tipo de coloquios era dudosa, era recelosa, ¿hm? por ejemplo, en Leipzig dudó de publicar su paedología, su paedología, ¿no? Pensando que podía perder reputación como comentarista de obras de magnitud. Los coloquios de Vives Eh, suelen verse en la crítica como obra menor del ¿no? conjunto de su obra, cuando realmente son un compendio de, de todo su pensamiento. Eh, Cordier en Ginebra espera publicar sus diálogos el mismo año de su propia muerte y Vives los publica después de la muerte de Erasmo. En la Europa católica vino luego la censura que ha mencionado Rocío, se prohíben... Casi sistemáticamente ¿no? en los índices de Lovaina, de Roma, de España y Portugal. Y en el lado protestante, también Lutero Calvino denuncian y combaten a varios autores de coloquios escolares y, muy especialmente, a Erasmus. ¿no? De todos modos, llegaron a escenificarse en clase y a generalizar una práctica interesante, ¿no? la de improvisación de réplicas. La influencia de su estilo familiar es profunda en varios géneros eh, literarios y se traslada a las lenguas vulgares que están ya en plena floración literaria. ¿Qué canales de difusión eh, tienen? Bueno pues el diálogo que se había desarrollado en rollo, en, en papiro, en manuscrito ¿eh? aprovecha más que otros géneros el descubrimiento de la imprenta, precisamente por su afán divulgador. Y esta misma preocupación divulgadora eh, recogen la literatura de Cordel europea, hay muchísimos diálogos alemanes de la Reforma interesantísimos, y enseguida la prensa desde el siglo XVIII. Las dos son formas proclives, mejor dicho, son medios proclives a las formas eh, breves del género. ¿no? Sin perjuicio de que la imprenta siga... Eh, publicando diálogos extensísimos ¿no? y de enorme enjundia. El antiguo mecenas se va sustituyendo paulatinamente por la dependencia de la línea de una cabecera o de una casa editorial. Las tertulias y las reuniones de cenáculos de la Belle Époque no son ningún invento. En realidad no hacen más que democratizar la costumbre más elitista de las academias literarias que se conoce desde el siglo XIV, desde la Florencia del XIV, y ligada siempre la academia literaria a la difusión del diálogo. Eh, si volvemos a los, a los diálogos y a España, Aquí realmente sí comenzaría la guía de teléfonos. De verdad es un problema sin solución porque son muchos. Entonces me limito a que tengan la, los nombres, por si alguno les suena, eh, delante de los ojos, pero no puedo hablar de todos ellos. Eh, pero los, algunos son autores principales. Eh, seguidores de Erasmo y lectores de Erasmo, herederos de él y tan influyentes como él, como es el caso de Vides, ¿no? que ya he mencionado, pero otros muchos, Cristóbal de Castillejo, Juan de Maldonado, Pedro Mejía, Pedro Mejía especialmente, ¿eh? Diego Núñez Alba, Constantino Ponce de la Fuente, Diego de Hermosilla, Fray Luis de León, Luis Barnabona de Soto o Fray Juan de Pineda, son nombres verdaderamente excelsos de la historia literaria de los siglos XVI y, y algunos hasta XVII, pero además, eh, excelsos dialoguistas, ¿Eh? pueden, ojo, heredar pensamiento espiritual o no ¿eh? de Erasmo. Pero seguro que todos ellos, porque está estudiado, heredan esa transposición de fórmulas de estilo erasmiano ¿eh? o vivista del latín a la lengua vernácula. Un movimiento que resultó... trascendental para la formación del castellano y la evolución del castellano como lengua literaria y madura. ¿no? Además, al fundirse tradición erasmista y lucianesca, se crea una corriente muy poderosa de diálogos que, bueno, que se escriben conservando el anonimato, en primer lugar, y que no se publican, que permanecen en manuscritos, en, manuscrito en su inmensa mayoría, porque son impublicables, sencillamente. ¿no? Ahí, ahí estarían, pues nada menos que los hermanos Valdés, que eh, publican, no bueno, medio publican, ¿no? porque publican fuera en gran parte y de forma muy anómala, ¿no? anónimamente, después se consigue eh, adjudicar, ¿no?, la autoría de, de los textos, eh, están un diálogo de las transformaciones, un eh, crotalón, un escolástico, también publicado anónimo, pero después sí atribuido con certeza a Cristóbal de Villalón, no los otros casos, El viaje de Turquía, también anónimo, y otros textos no anónimos, como los coloquios de Palatino y Pinciano, de Juan de Arce de Otálora o los de Pedro de Luján, los de Torquemada, varios diálogos de Argensola, es decir, hay una eh, playa de, de textos eh, verdaderamente importante que se plantean algunos de los más graves problemas de, de la modernidad temprana, aunque el proceso se trunca en cierto modo y sobre todo necesita derivar de otras maneras, ¿no? Eh, la huella de Erasmo de las fórmulas familiares también se traslada a otros géneros que no son solo el diálogo, unida a otras influencias, como por ejemplo a la celestinesca, en autores dramáticos del XVI como Lope de Rueda, Jaime de Huete, Timoneda y del siglo XVI y XVII como Cervantes, que les recuerdo que está educado ¿no? por un erasmista, Juan López de Hoyos, Lope o Calderón, educados por... jesuitas eh que son los mantenedores de vives en las escuelas e incluso estas fórmulas llegan a libros técnicos que son a veces interesantísimos, ¿no? Porque los, son tan especializados, y, sin embargo, no pueden evitar ese gusto, ¿no? por la por la lengua, por la lectura de estas fórmulas. Eh Algunos historiadores de la lengua han encontrado características discursivas de la fórmula de la inmediatez erasmiana en el teatro español de los siglos XVIII y XIX, ¿eh? en el movimiento romántico, en el costumbrismo, en la novela realista. Y por eso autores como Moratín, como Esteban Ezcalderón, como Larra, como Namuno, Galdós, Azorín y hasta Castelar ¿eh? pueden sumarse a esa... Progenie ¿no? extensa que llega al actual español de América con Alfredo Braise-Echenique. Eh, volviendo al diálogo, esa fusión de Erasmismo y Lucianismo a la que aludía antes crea un subgénero dialogal de moda desde la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del XIX en toda Europa. En nuestro caso, incluso llega más tarde, hasta el XX el de los diálogos de los muertos. Conversaciones, entretiens los, los llamaba su fundador, ¿no? que fueron tan importantes como Erasmo mismo en la historia del diálogo. A la cabeza de todos está el joven Fontenelle, eh, el de los nuevos diálogos de los muertos, introductor de cambios muy importantes que van a continuar después otros. Por ejemplo, mantiene el contenido satírico ligado a temas de actualidad, pero dialogan con libertad y con serenidad, de forma pacible, nada turbulenta, antiguos y modernos, abriendo la, o oh, bueno, no abriendo porque la abrimos en España, pero ampliando la gran... Eh, Polémica, ¿no? de la gran controversia antropológica, la más fecunda de la cultura moderna entre antiguos y modernos. Conversan en escena lucianesca, con propósito moral y con naturalidad de estilo, introduciendo ya conceptos clave del clasicismo francés, ¿no? como galantería, como gentes honestas, como urbanidad, como mundanidad, etc. Y con final escéptico, es decir, no se resuelve la, eh, la controversia. ¿no? O por lo menos no hay una definición absoluta, ¿no? no en todos los casos. Bien, temas lucianescos y temas erasmistas en estos coloquios y explotará sobre todo la paradoja como vía de instrucción moral, es decir, retoma plenamente a Erasmo en ese aspecto. ¿no? también el de la locura. Fontenelle tiene muchos imitadores, sus diálogos se difunden tanto de forma unitaria como antológica, en pliegos sueltos en diversas lenguas y países, y con una difusión muy abundante en prensa periódica y en revistas, incluso en revistas femeninas, en revistas de lectura de, de mujeres, a partir de las Cortes de Cádiz, sobre todo, eh, durante el siglo XIX y XX. ¿eh? Fontenelle es pieza, a mi juicio, esencial, en cualquier caso, para entender todo este edificio y cómo llega hasta hoy, ¿eh? Eh, posterior a Erasmo. Mm, el otro hito es Voltaire, que es también lector de Luciano, también de Erasmo y también de Fontenelle. No es fácil asegurar la difusión española, ni tampoco la europea, ¿eh? de Voltaire, de sus diálogos, sobre todo porque muchos se publican anónimamente, eh, se prohíben desde 1760 y algo, no me acuerdo la fecha exacta, por diversos edictos eh, inquisitoriales, no siempre entraron en las obras completas y algunos circularon como opúsculos exentos, ¿no? con todo lo que implica ¿no? de, de dificultad y también de extensión. Eh, su escritura erudita, a la vez que ese humor cáustico ¿no? de, de, de Voltaire para combatir el absolutismo, la moral y las costumbres retrógradas, eh, le hacen sobrevivir realmente hasta la actualidad, eh, desde luego durante tres siglos de manera floreciente y hoy se lee con sumo gusto. ¿no? Eh, y todo esto pese a la persecución ¿no? en diversos periodos. Las versiones españolas fueron muy regulares también, como todas las demás, pero comienzan en el siglo XVIII y tienen fortuna hasta la Guerra Civil. A Voltaire no le interesan los temas tradicionales de la igualdad de la ultratumba y los juegos lingüísticos y las paradojas de Fontenelle, sino la controversia, la ironía. Y el ataque a la sinrazón. En ese aspecto también vuelve a los coloquios de Erasmo. Son obras polémicas, de reivindicación del pensamiento propio. Es el Voltaire más coloquial, eh, más directo, pero igual de combativo y de revulsivo ¿no? que en sus otras obras y que en, las, en los coloquios de Erasmo. Socarrón, precursor de la defensa de los animales deísta, claro, y denunciador de varios fanatismos religiosos. Heredó de la tradición erasmista y lucianesca el gusto por la responsabilidad social, la educación de la opinión pública, el deseo de agitar las conciencias, la función civilizadora del escritor en la que tanto creía Erasmo, la coloquialidad y el sarcasmo de su espíritu crítico e irreverente. Y el último testigo que mencionaré de esta tradición y los que he seleccionado es sencillamente porque han influido en toda la historia del diálogo europeo, pero también del hispánico, es el último, el admirador también de Luciano, de Erasmo, de Fontenelle y de Voltaire, que es Leopardi, en el que sobreviven Marcas de técnicas, tipo, bueno, rasgos de género, de estructura, de forma, el humor y la ironía, el tipo de personajes, estilo, conceptos, razonamientos de todos esos autores y de la literatura griega que conocía extraordinariamente bien eh, Leopardi. Él eh, confesaba redactar sus diálogos satíricos a la manera de Luciano. ¿eh? Bueno, eh, se despega realmente de la familia más manida ¿no? de, de los diálogos de Luciano, que es la de los diálogos de los muertos. Se despega claramente, sus personajes son eh, más profundos, además, son literarios o son históricos. Son alegorías o, o animales o protagonistas de su tiempo, eh, de ascendencias muy, muy distintas, con, siempre con vicios comunes, los vicios que él denuncia de la sociedad de su tiempo y de la cultura de su tiempo y responden todos aspectos básicos de su sistema filosófico ¿no? personal. Es decir, eh, la indolencia, la vana presunción, la... Eh, la vulgaridad, la ilusión o la ignorancia, eh, la impostura, la apariencia, la maldad, el taedium vitae, ¿no? el, el, esa eh, infelicidad existencial ¿no? que, que domina en los textos de Leopardi, el rechazo del optimismo filosófico de los, del 800 su idea del progreso, que también critica, etcétera, etcétera. Bueno, se acerca también a Erasmo en algunos de sus puntos y sobre todo, y a todos los autores que he enumerado, en sus críticas lingüísticas al purismo y al pedantismo y a la rigidez estilística de la Academia de la Crusca coetánea suya, ¿no? de los académicos eh, italianos y defiende un nuevo canon antipedantista natural, un nuevo clasicismo de la lengua, mucho más transparente. Y termino, ya, de verdad, estos autores, al serlo de diálogos breves y variantes de la dilatada tradición lucianesca, ingresan en la prensa periódica paneuropea y la inundan, llevando la lengua más familiar en variantes de estilo diversas a la literatura periodística. Lo estamos viendo clarísimamente en un proyecto en marcha eh, de investigación, ¿no? en este caso. La prensa se convierte en un laboratorio lingüístico extraordinario para las lenguas vernáculas y se llena de diálogos cercanos a la conversación que combaten cualquier esclerotización estilística. Las fórmulas erasmianas... Que venían de los clásicos y comediógrafos latinos, sirvieron, por tanto, primero para revitalizar el latín con el intercambio fluido de turnos de palabra y luego fecundarnos las lenguas vernáculas en la misma dirección. La contribución a la formación del español y otras lenguas modernas resulta extraordinaria. Todos estos autores que he recordado no necesariamente citan a Erasmo. Eh, al menos textualmente, pero eh, al margen de las menciones explícitas sí lo imitan lingüísticamente, intelectualmente y estéticamente y esa influencia penetra capas profundas de la literatura eh, posterior y de la escritura posterior. En muchos casos yo no creo que, o bueno, o yo creo... Que esa eh, lengua, eh, en, en el caso de los diálogos españoles, puede estar influida más directamente por vives que por Erasmo, porque Vives hasta el 19 no, eh, no tiene más que éxito ¿no? en, las, en las escuelas, también en las hispánicas. Y lo que pasa es que creo que, eh, precisamente como autor, mejor tolerado, eh, debería estudiarse mejor la influencia de sus fórmulas, eh, de los coloquios de vives, en los diálogos eh, españoles ¿eh? Y, en los, bueno, y en los europeos eh, también, desde luego, porque todo esto ocurre eh, igualmente en el resto de países. Pero en nuestro caso, desde luego, esto está por hacer y creo que es una tarea importante por hacer. Es decir, sería a lo mejor una influencia mediada en este caso. Pero ¿qué más da? Pregunto yo. ¿no? ¿Qué más da? Quizá lo más importante es ver cómo preocupaciones y formas germinan de manera personal, ¿no? gracias a la relación con planteamientos y con meditaciones anteriores sobre problemas similares. Eso es, creo, lo más importante. Eso es todo. Muchas gracias. Ah, no, 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 tengo esto. Bueno. Ahora eh, ya saben que vamos a hacer una lectura dramatizada que estaba anunciada. Conviene eh, presentarles a los, eh, a los dramatizadores. Yo lo primero que quiero hacer, desde luego, es agradecer a los organizadores, el, bueno, a Julián y a Rocío primero, que hayan eh, permitido eh, que incluyéramos esta actividad hoy en, en esta presentación de esta obra, a la Biblioteca Nacional por las facilidades que ha dado, que han sido verdaderamente enormes, y al Teatro Real por un gesto verdaderamente generoso que ha tenido con nosotros para, amparándose en el convenio entre la Biblioteca Nacional y el Teatro Real, prestarnos una parte del vestuario. De verdad, muchas gracias a todos. Voy a decirles nada más eh, muy brevemente, ya me gustaría quitar esto, pero en fin, porque además hay que. Es que no sé cómo. No se va. Sí, esto lo quitamos. Porque no, pero tienen que poner una foto fija. Bueno, eh, me van a permitir nada más que presente muy brevemente la lectura y a los lectores dramatizadores. ¿no? El, el texto del el Abad y la erudita o la mujer instruida o la mujer estudiosa eh, se escribe en 1524, se publica en español en 1529, por lo menos con seguridad, y por un traductor, Alonso Ruiz de Virués que es un personaje sumamente interesante, ¿Eh? quien es brevemente, bueno, es un alto clérigo, del, es predicador real de, de Carlos V, es eh, un hombre cultísimo, benedictino, estuvo en la conferencia de Valladolid, que examinó la, la heterodoxia eh, o no de las obras de Erasmo, Estuvo también en varias eh, actividades del emperador con los protestantes en, en Flandes y en Inglaterra y hasta a lo mejor tradujo a Plutarco, es una cosa que todavía no es eh, asunto cerrado. En cualquier caso, <coughs> tuvo una serie de problemas eh, en el momento. Eh, precisamente por defender una serie de tesis erasmianas y por haber traducido, entre otros, los coloquios de Erasmo, eh, unos eh, monjes de San Zoilo, de, de los benedictinos de Carrión de los Condes, lo denunciaron como erasmista o seguidor de Lutero. De, bueno, eh, realmente lo que había hecho eh, Virués era defender, con cierto calor, que podía el cristiano salvarse más fácilmente desde el estado de matrimonio que desde el estado de celibato. Y había defendido también con mucho ardor la importancia de la vida activa frente a la contemplativa. Esto no cayó bien, tuvo un proceso largo, varias prisiones. tuvo que abjurar y finalmente lo salvó el emperador de la quema, bueno, no de la quema, vamos a ver, de las dificultades ¿no? de la quema, eh, que en este contexto no se puede decir eso, por si acaso, eh, y lo nombró obispo de Canarias. El, el coloquio destaca dos aspectos, sobre todo la denuncia de algunos de los comportamientos del clero, que van a estar concretados ¿no? en el personaje de la Abad, pues la ignorancia, la falta de eh, rectitud moral, la, el, el desatender sus tareas verdaderas, ¿no? Eh, etc. Y eh, otras, otro segundo punto de defensa importantísimo que es la defensa de las lecturas clásicas y sagradas, la importancia de leer y leer y leer. ¿Mm? Y esta defensa, además, la va a poner en boca de una mujer, de una mujer, de una joven casada y bien casada, además, que tiene una discusión con este abad particularmente torpe y particularmente eh, cerrado. ¿no? Esta mujer eh, está inspirada por lo que dicen eh, las propias, eh, los propios contemporáneos. En la hija mayor de, de Tomás Moro, en Margaret Roper, de las tres hijas de Tomás Moro, la primera que es la que adquirió más fama y una mujer cultísima. Y eh, es un indicio ¿no? de cómo Erasmo se preocupa proporcionalmente, al menos a, con respecto a sus contemporáneos, mucho más por el papel de la mujer, probablemente porque actúa como educador eh, y, y es consciente de la importancia de la mujer en la educación de los hijos, por ejemplo y, eh, por tanto, en el progreso de la humanidad. ¿no? Pero, de todas formas, tanto él como Vives probablemente aprendieron esa preocupación por, por, la, eh, por el papel de la mujer en la educación del humanismo inglés y, sobre todo, de Thomas More ¿eh? Eh, Los eh, dramatizadores son Catalina García Posada y eh, Fernando Martín, miembros de Dialógica. Y espero que nos pongan aquí ya. Ah, ya está puesta la foto, fija, es que aquí no la veo, claro. Yo ya me voy de aquí, por fin. Yo también, también. Mm. Vamos a ver. ¿Qué muebles veo aquí? ¿No son primorosos? No sé si hay primor en ellos, pero en verdad son poco apropiados para una joven y aún para una madre de familia. ¿Por qué razón? Porque todo está lleno de libros. ¿Y tú, de tan elevada alcurnia, abad y cortesano? ¿No has visto nunca libros en las moradas de las grandes damas? Sí he visto, pero escritos en francés. Y aquí los veo griegos y latinos. ¿Es que solo enseñan sabiduría los libros escritos en francés? Pero son a propósito para las grandes señoras, a fin de que entretengan sus ocios. ¿Es que solo a las grandes señoras es lícito? Saber vivir agradablemente. Mal haces en juntar eso de saber y vivir agradablemente. No corresponde a las mujeres el saber, pero sí a las grandes señoras el vivir agradablemente. ¿Acaso no deben todos vivir bien? Tal creo. ¿Y quién puede vivir agradablemente no viviendo bien? Mejor dirás, ¿quién puede vivir con agrado viviendo bien? Luego tú apruebas a aquellos que viven mal si viven gustosamente. Pienso que viven bien aquellos que gustosamente viven. Pero este gusto, ¿de dónde procede? De las cosas externas o del ánimo? De las cosas externas. O oh, sutil abad. Pero torpe filósofo, dime, por qué cosa mides el gusto? Por el sueño, los banquetes, la libertad de hacer lo que uno quiera, el dinero y los honores. Mas si, si Dios añadiese a esas cosas la sabiduría, no vivirías agradablemente? ¿Qué llamas sabiduría? esto el entender que el hombre no es feliz sino con los bienes del ánimo que las riquezas los honores el linaje no tornan más feliz ni mejor y con dios tu, e tu sabiduría si a mí me es mayor deleite leer en un libro de buena doctrina que a ti comer, e beber, e dormir, hacer e todo lo que has dicho, ¿no te parece que podré vivir a mi placer? Yo no tomaría placer en eso. Yo no disputo ahora en qué tomarías tu placer, sino en qué se debe tomar. Yo no quiero que mis monjes traten mucho los libros. No los hallo tan manuales a lo que les mando. Respóndenme con el decreto y las decretales, o con dichos de San Pedro o de San Pablo. Eso, señales que les mandas tú cosas contra lo que San Pedro y San Pablo enseñan. Yo no sé lo que ellos enseñan, más no quiero monje repostero, ni quiero que mis monjes sepan más que yo. Eso. Tú lo pudieras haber remediado trabajando por saber más que todos ellos. No, no tengo espacio para eso. ¿Por qué no? Porque no me paga. ¿No tienes espacio para saber? No. ¿Quién te lo estorba? Las horas muy largas, los cuidados de la hacienda. Pleitos, negocios, conversación de amigos y otras cosas semejantes. En tanto tienes esas cosas que las prefieres al estudio de la sabiduría, cuánto mejor sería cercenar algunas de ellas y aun otras dejarlas del todo. Eso no se puede hacer, que sería dejar del todo el oficio que tengo. Bien debes entender tu oficio. Pues eso dices. ¿Tú no ves que hacer bien hecho lo que has dicho es cuando más te queramos alabar, ser un buen mayordomo de tu casa? Pero no tiene que ver con ser abad, porque tu oficio es tener cuidado de las ánimas y de proveer quien sepa tenello de los cuerpos. El oficio del padre espiritual es conservar aquello sobre que tiene paternidad. Que es el ser espiritual de sus hijos en mejorarle y adelantarle de cada día cuanto pudieren, dándoles mantenimientos y riquezas espirituales y esas a dónde las fallaré yo en la sagrada escritura no la entiendo eres abad beneditino y no entiendes la sagrada escritura. ¿No sabes que tu regla dice que el que hubiere de ser abad sea enseñado en el testamento viejo y nuevo? ¿Para que sea como el padre de compañías que dice el Evangelio, que reparte de sus tesoros moneda nueva y vieja? Paréceme sofística en esas agudezas con que me arguyes. No quiero decir lo que tú me pareces a mí. Mas acaba de decirme lo que comenzaste cuando entraste. ¿Por qué te descontenta tanto este miajuar? Porque las armas de las mujeres no han de ser sino la rueca y el uso. No han menester libros. Dime, ¿las matronas no han de gobernar su casa y enseñar sus hijos? Sí. Pues son obligadas a hacer esto. No es razón que lo sepan hacer. Así es. Pues cómo lo podrán saber sin sabiduría. Esta sabiduría me la enseñan a mí los libros. Yo hartos monjes tengo en mi casa y otra mucha gente que he de gobernar. Mas nunca veo libro. Buen recaudo tienen esos monjes. Los libros quitan mucho sexo a las mujeres. Y ellas tienen poco de suyo, de manera que ligeramente le pierden todo. ¿Cuánto seso tengan los abades? No lo sé. Mas ese que yo tengo, más quiero gastar en los libros que en oraciones largas e palabritas e sin atención, en largos convites e glotonías. La mucha familiaridad con los libros engendra locura. ¿A ti la conversación de tus coadjutores, chocarreros e juglares, ante hecho locura? Antes me desenfadan e eh, quitan el aborrecimiento. Pues, porque te parece que la conversación de tan buenos compañeros, tan sabios, tan elocuentes como yo aquí tengo, me ha de causar locura? Dícese así. Muy al revés de eso muestra la experiencia. Cuántos más son los que se han tornado locos de mucho comer y beber y de desvelarse en convites y e otros ejercicios viciosos, de dejarse sojuzgar de alguna pasión o afición muy poderosa o violenta, que no de mucho estudiar. Cuanto más que lo mucho. Si verdaderamente es mucho, yo no lo apruebo. En fin, yo no querría que mi mujer fuese letrada. Ni yo que mi marido fuese necio. Mas, muchas gracias. Do a Dios que me lo dio muy diferente de tus pareceres. Porque las letras me hacen quererle más yo a él y quererme él más a mí. Muchas veces he oído que la mujer letrada es dos veces necia. Los que eso dicen lo son tres. Dime, ¿de la Virgen y Madre de Dios qué te parece? ¿Qué me dirás de Paula y Eustoquio? ¿No sabes que leían continuamente en la Sagrada Escritura? Ya, eso no se usa. Tampoco se usaban antiguamente abades idiotas, mas ahora no hay cosa más común cuanto más que saber las mujeres latín no es tan nuevo ni tan raro como piensas que en españa y en italia hay mujeres algunas tan sabias que no conocerán en la lengua latina ventaja a los varones lo mismo hay en inglaterra y en alemania y si los hombres no tornáis por las letras tiempo ha de venir que las mujeres leamos en las escuelas y prediquemos en los templos algunas no sería mucho que fuésedes ya predicadores, según tratáis continuo con los predicadores. ¿Qué llamas tratar continuo con ellos? Que nunca salís de sus casas, ni ellos de las vuestras. En eso, la demasía puede ser mala, pero la obra no es sino buena. ¿Qué bien tiene? ¿Qué bien? ¿Qué provecho hayas tú? Cuando tienes pleito en ir a casa del abogado. Y e también cuando estás enfermo en que venga el médico a la tuya. El mismo provecho hallamos nosotras en ir a las casas de los predicadores o en que vengan ellos a las nuestras. Cá todos somos enfermos del ánima. Bien, parece que debes tú ser de esas que mucho conversan con los hombres sabios y predicadores. Pues tanto has de ellos aprendido para los defender. No podría yo entender estos libros que aquí tengo sin su conversación. Mas no pienses que soy yo sola, que tantas somos ya, que un día de estos nos hemos de levantar contra vosotros y quitaros las abadías e dignidades por inhábiles. Dios nos guarde de tal cosa como esa. Vosotros vos podéis guardar haciendo lo que debéis. Si no, o dejad la máscara, o haced bien el oficio que se anejó a ella. ¿Quién me topó con esta mujer que así me trata? Mejor acogimiento, por cierto, te faría yo, si fueses a mi monasterio o a alguna de mis granjas. ¿Qué me farías? Festejarte con danzas, bailes, cazas y juegos. Comeríamos, beberíamos, holgaríamos. Si mucha gana hubiese de reír, rato habría que me habría reído con lo que aquí me has dicho. Por eso, buen provecho te hagan tus fiestas.